Y nuestro amigo, musiquita. Esto es Al 100. Esto es Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Observar la devoción matutina, cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una mirada franca, ser cortés y obediente, andar con reverencia en la casa de Dios y trabajar para Dios. Si estás pensando que es la ley del conquistador, así es. Y es que esta semana estamos celebrando lo que es la Semana del Conquistador. Vamos a salir al campus y tenemos un reto para ustedes, queridos estudiantes. El reto consiste a que me digan cualidades de un conquistador en tan solo 10 segundos. Bueno, amigos, nos encontramos aquí con mi amigo Giovanni. Giovanni, ¿nos puedes decir qué estudias y en qué semestre vas? Estudio la licenciatura en comunicación y medios y voy en quinto semestre. Muy bien, y como ya has de saber, esta semana estamos celebrando lo que es la Semana del Conquistador. Y para eso te traigo un reto, ¿me aceptas? Échalo. Muy bien, con toda la actitud, ¿verdad? El reto consiste a que me digas cualidades de un conquistador en 10 segundos, ¿va? En 1, 2, 3. Ok, sé responsable. Buena persona, tiene que tener una actitud de liderazgo, le tiene que gustar la vida del campo, tiene que ser feliz, tiene que ser amable. ¡Tiempo! Giovanni, dijiste 6 cualidades, está muy bien. ¡Aplauso para Giovanni! Lili, quiero que me digas las cualidades de un conquistador en tan solo 10 segundos. Empezamos en 1, 2, 3, ya. Pues alegre, atento, entusiasta, la ley dice obediente, puro, leal, bondadoso, respetuoso, útil, considerado, reverente, con ganas de ser líder. Dijo varios, creo que Lili ya se aventó toda una lista ahí. Hoy les traigo un reto. Estamos celebrando lo que es la Semana del Conquistador. Y para eso, pues les traigo un reto. ¿Lo aceptan o no? Va, va, va. Ya aceptan, así que vamos a comenzar contigo. Y vamos a hacer un versus. César versus Andrés. ¿Cuántas cualidades del conquistador me puedes decir en 10 segundos? En 1, 2, 3. Obediente, leal, fiel, bondadoso, generoso, atento, útil, reverente, ama a sus compañeros, ama a Dios, cuida la naturaleza. ¡Tiempo! Amigo, dijiste 11 cualidades. Muy bien, creo que es un récord hasta ahorita. Ay, chales, Andrés, pues te toca sobrepasar. Comenzamos en 1, 2, 3. Debe ser puro, bondadoso, leal, debe guardar la ley del conquistador, ser atento, ser respetuoso, ser amable, servicial, amar a Dios, respetar a los demás. ¡Tiempo! ¡Oh, my God! Iba a ser un empate, hiciste bien. Y el ganador es aquí nuestro amigo, musiquita. Vaya, chicos, muy bien, muchas gracias. Se nota que son todos unos buenos conquistadores. En 3, 2, 1. Respetuoso, amable, líder, espiritual, amigable. ¡Tiempo! Hiciste 6, Luisa. Muy bien. Ahora, Rosby, a ti te toca sobrepasar los 6 que hizo Luisa. ¿Crees que puedas? Intentaremos. Ok. Comenzamos en 1, 2, 3. Disciplinado, alegre, bondadoso, respetuoso, consagrado, leal, espiritual. ¡Tiempo! Casi hacen un empate. 6-7. Así que la ganadora de esta ha sido Rosby. ¡Felicidades! Gracias. 1, 2, 3. Es obediente, amigable, servicial, bondadoso, buen amigo, inspira confianza, es alguien honesto, es... ¡Tiempo! Dijiste 7. Muy bien. Ahora a ustedes les toca. En 1, 2, 3. Es respetuoso, honrado, obediente, puro, bondadoso, leal, temeroso de Dios, es amigo, es leal. ¡Tiempo! Dijiste 8. ¡Ay, te ganó! Ahora tú tienes que ganarle a todas. En 1, 2, 3. Es sincero, es obediente, es amigo, es humilde, es activo, es innovador, es valiente, es respetuoso, es líder,
es amigable. ¡Tiempo! ¡Ay, dijiste 9, perdón! ¡Dijiste 9! Así que la ganadora es aquí, nuestra amiga. Un aplauso para ella. En 1, 2, 3. Trabajador, puntual, servicial, amoroso, estudioso. Bueno, todo lo demás que sea bueno. ¡Tiempo! Ay, Benjamín, quiso hacer trampa ahí. 1, 2, 3. Leal, respetuoso, amable, responsable, puntual, servicial, alegre, trabajador. ¡Tiempo! ¡Sara! ¡Hiciste 8! ¡Le ganaste a Benjamín! Y eso que ella nunca ha estado en un club de conquistador. Así que muy bien, Sara. ¡Felicidades a Sara! Y vamos a leer sus preguntas en nuestras redes sociales. Y por si todavía no nos siguen, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de UMTV. Pasamos con la primera respuesta de nuestra querida amiga, la niña de tus ojos. Ella dice que un conquistador debe ser siervo de Dios, amigo de la humanidad, puro, bondadoso y leal. David Murcia 120 dijo que una cualidad de un conquistador debe ser que sea cool. Por supuesto que sí, David. Jaciel 5 dice que una cualidad de un conquistador debe ser que sea fiel. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Allí, menciónanos en los comentarios cuál hubiera sido su respuesta. ¿Cuáles piensas que son las cualidades de un conquistador? ¡Hasta la próxima! Esto es Al 100. Esto fue Al 100.